Buenos días, alumnos de cuarto de secundaria del mejor colegio preuniversitario de Villa María del Triunfo, Consorcio Educativo Cristian Barnard de Villa. Ya en esa oportunidad, mis queridos alumnos, como pueden ustedes observar, vamos a iniciar un ciclo de repaso de todos los capítulos que hemos visto anteriormente, ¿ya? Objetivo, el examen final que tienen que dar en el mes de diciembre, ¿ya? Entonces, mucha atención, mucho ojo, ya miren ustedes cómo se resuelven, recuerden cómo se resuelven los problemas de trigonometría para el examen final, repito, de diciembre. Ya, bienvenidos sean todos, muchachos. Comenzamos. En primer lugar, comenzamos ya con el capítulo de ángulo trigonométrico. Primer capítulo, ángulo trigonométrico. Entonces, tenemos que recordar que la letra S significa la medida de un ángulo en el sistema sexagesimal, ¿ya? La letra C significa la medida del ángulo en el sistema centesimal. Acá dice, mira, ¿ya? S es grados sexagesimal, C son grados centesimales, ¿ya? Acuérdense que también hay el sistema radial. Ya, ese lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, la pregunta es calcular el valor de omega. Calcular el valor de esta expresión. Calcular el valor de esta expresión, ¿ya? Entonces, acá dice 5, mira, 5, ya se confunde mucho el 5 con la S. El 5 con la S, tengan cuidado, 5S cuadrado más 4S por C sobre 3S por C menos C al cuadrado, ¿ya? Muchísimo cuidado, chicos, con confundir el 5 y la S, ¿ya? Entonces, como pueden ver, la respuesta va a salir en número, ¿ya? A la hora que reemplacemos aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar el valor de la letra S, ¿ya? ¿Ya? Valor de la letra S. Vamos a reemplazar el valor de la letra C. Y al final, ¿no? Sale un número. Al final va a salir un número. ¿Listo? Ya. Entonces, recordamos, ¿ya? Primero que nada, recordamos, ya saben, examen final en diciembre. ¿Ya, chicos? Ya recordamos, solamente para sexagesimal y centesimal, nada más, ¿ya? La relación del sexagesimal al centesimal es como 9 es a 10, ¿ya? 9 sobre 10. Aritméticamente, al 9 le agregas la letra K, ahí está la letra K, al 10 le agregas la letra K, la misma K, y entonces este es el valor siempre, este es el valor de la letra C y este es el valor de la letra S, ¿ya? Ahora, estos dos valores, como puedes observar, estos dos valores hay que reemplazarlos en omega, ahí está, en omega, ¿ya? ¿Listo? Entonces, si reemplazamos, el problema ya se vuelve algebraico, ¿no es cierto? Acá dice, mira, 5S al cuadrado, ya, acá está 5, el valor de S es 9K al cuadrado, ya, más 4, acaba la S, acaba la letra C, ya, ¿no es cierto? Estoy mirando el valor de omega, abajo es 3 por S, ¿no es cierto? Por C, menos C al cuadrado, ¿eh? Acá es C al cuadrado, ¿listo? Y ahora sí, operaciones nada más, ¿ya? Acá es 9 al cuadrado, 81, 81 por 5, 81 por 5, 405K al cuadrado, ¿ya? Acá es 9 por 4, 36, por 10, 360,
Y la letra K, no te olvides, es K por K, K al cuadrado. Listo. Abajo, 9 por 3, 27. 27 por 10, 270. K al cuadrado. Cuidado, ¿eh? Es K al cuadrado. Menos, menos 10, 10 al cuadrado, 100 K cuadrado. Listo. Arriba lo sumamos, obvio, obvio, arriba lo sumamos y abajo lo restamos, lo restamos. Ahora sí, mira, como puedes ver, K cuadrado con K cuadrado se cancela, me queda 765 sobre 170, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, reducimos, reducimos a los dos, ¿ya? Los reducimos y nos queda 153 sobre 34. Ya 17 ABA. Ya, ojo, ojo, al 34 sáquele 17 ABA 2. Al 153 le saco 17 ABA. Me queda 9. Y 9 entre 2 es 4,5. Se acabó. Problema número 1. Recordatorio de ángulo trigonométrico. Problema número 2. Ahí está el angulito para que lo recuerdes, el angulito trigonométrico. ¿Qué cosa es ese? Ese, ese. La medida en sexagesimales, la medida en centesimales. Acuérdate que arriba lleva la letra G. La letra G va encima, encima de la letra C. Ya eso se lee grado centesimal. Acá dice grado sexagesimal. Y la letra R, y la letra R significa radianes, ¿ya? Estas dos flechitas, esas dos flechitas significa equivalente, no igual a, no igual, ¿no? Porque 9 grados sexagesimales no son igual a 10 grados centesimales, son equivalente, equivalente, ¿ya? Este problemita es típico en los exámenes de admisión. Ya acá dice calcular el valor de la letra S. El valor de la letra S significa en grado sexagesimal, grado sexagesimal, grado sexagesimal, ¿ya? Entonces la pregunta es hallar S. S es la pregunta, ¿ya? Acá dice S por C, acá dice S por R, acá dice C por R, ¿ya? Conclusión, escucha, escucha, conclusión, de todas esas letras, de todas esas letras, la única que debe quedar, es la letra S. Debe quedar la letra S, por lo tanto, la C y la R la choteamos en función de S. La única letra que va a quedar es la letra S. Ya comenzamos, amiguitos, problema muy, muy muy importante porque nos ayuda a practicar todas las fórmulas. Ya, primero, mira, primero, acá está. Primero, esta formulita es para sexagesimal y centesimal. Ya la conoces, ¿no es cierto? Igual a 9 sobre 10. Ya, solamente que ahora vamos a aplicar otro método, Ya no le pongo la letra K. Si tú quieres, le pones la letra K, no hay problema, pero se va a hacer más larguito. Mejor solamente los números nomás. ¿Por qué? Porque entonces de esta, mírala, mírala, de esta ecuación que tienes que aprenderte de memoria, de ahí voy a despejar lo que se debe cancelar. Se debe cancelar la letra C. Acuérdate, la letra C se debe cancelar. ¿Ya? ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale C en aspa, en aspa? 10S. 10S sobre 9. Ahí está, mira, mira, ¿ya? ¿Ya viste? Este valor, esta expresión, este quebrado, lo tienes que reemplazar ahí, ahí arriba. Ahí arriba lo vas a reemplazar. Ya, ¿listo? Ya, ahora, entonces, me falta ahora la letra R. Vamos ahora a reemplazar la letra R, ¿ya? La fórmula general, dice S sobre 180. Acuérdate que S es sexagesimal, S sobre 180 es igual a R sobre pi. Acuérdate, por favor, esta es la fórmula general, para pasar de qué cosa, de sexagesimal a radian. ¿Ya, chicos? ¿Listo?
Ya, disculpen, 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 amiguitos, ya. Entonces, de acá, de esta proporción, ya voy a despejar la letra R, ¿ya? Ya, R, ¿cuánto vale R? En aspita, S por pi sobre 180. Ahí está. Ya, este valor de la letra R, lo vamos a reemplazar aquí arriba. Mira, mira, ahí arriba lo reemplazamos. ¿Ya? ¿Listo? Y ahora en la última raíz, esta letra C y esta letra R también la reemplazamos. ¿Ya? ¿Listo? Acá ya tenemos, acá ya está ya. La letra C, ¿a qué es igual? A 10S sobre 9. La letra R, ¿a qué es igual? A S por pi sobre 180. ¿Ya? Entonces, estos dos valores los podemos reemplazar acá arriba, ¿ya? ¿Listo? Reemplazando en la pregunta, a ver, ya, acá dice S por C, la C nada más la cambiamos, la C, acá está la letra C, este es el valor de la letra C, ya viene corriendo y lo pones ahí, ya, la letra C nada más la estoy cambiando, ya, seguimos, acá va la letra, ahí va la letra R. La R de radián, la R de radián. ¿Cuánto vale R? R vale S por pi sobre 180 y lo pones ahí, ahí lo reemplazas, ¿ya? Y acá hacemos el cambio de los dos, ¿ya? Acá dice C por R, C por R, entonces estos dos valores, mira, 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 estos dos valores los reemplazamos acá, listo. Ya, entonces acuérdate que este. Parece 5, parece, pero no es A. Ese es S. Acuérdate que la S viene desde acá viene la S. Esta S es esta de acá. Ya, muchachones, cuidado, listo. Ya, ahora sí, el número pi se va con este número pi, ¿ya? Este número pi de acá también se va con este número pi de acá, ¿ya? ¿Listo? Ya, y acá me va a quedar S por S. Es S al cuadrado, ¿ya? Cuidado, hay que hacer las operaciones, ahí está, ¿ya? Acá se aplica esto, mira, el producto de los extremos, o sea, mira, 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 10S por S, 10S por S, es 10S al cuadrado, que se multiplica por el que está bien abajo, o sea, por 1, ¿ah? Ya, y abajo, ahora los medios, 9 por 360, 9 por 360, ya está escrito aquí abajito, ¿ya? Acá igualito, S por S, S al cuadrado por pi, ya se multiplica por 1, por el 1 invisible de abajo, ¿ya? Ese es el producto de los extremos, el que está bien arriba por el que está bien abajo, producto de los extremos, y ahora viene el producto de los medios, producto de los medios, ¿ya? 180 por 20 pi, ¿no? Ahí está, mira, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya? El pi ya se fue, el pi ya se fue, obvio, obvio, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, acá tenemos igualito, ¿ya? Acá tenemos igualito, mira, 10S, 10S por 5, el pi no, 10S por, ah, el de acá también es S, pero el de acá también es S, ¿ah? Este de acá es S, no es 5, no es 5, es S, ¿ya? 10S por S es 10S al cuadrado. Mira, ahí está, listo, ya, listo. Y abajo es 9, 9 por 180 por 8, ahí está, listo. Ya, mis queridos amiguitos, ahora sí hay que reducir bolita arriba, bolita abajo, acá. El pi se fue con el pi, ¿no es cierto? Acá igualito, bolita arriba, bolita abajo, ya. Ahora lo bueno que, ya. Entonces, la raíz cuadrada de 9, así hay, si hay, es 3. La raíz cuadrada de 36 es 6, ¿no es cierto? Acá es 18, 18, 18 por 2, 36. La raíz cuadrada de 36 es 6, 6, ¿ah? Y acá hay dos bolitas, o sea, 100. Y la raíz cuadrada de 100 es 10, no te olvides, ¿ya? Acá es qué cosa, mira, mira, acá veo facilito, mira, 18 por 8, 18 por 8, 18 por 8, 144. La raíz cuadrada, lo que sale es 12, 12. Y la raíz cuadrada de 9 es
3 que también sale. ¿Listo? Ya, ahora sí nos va a quedar, mira, mira lo que nos va a quedar, ¿ya? Raíz cuadrada de S cuadrado es S. Raíz cuadrada de S cuadrado es S. Raíz cuadrada de S al cuadrado es S. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, acá tienes la suma de 3 quebrados. La suma de 3 quebrados, tienes que sacarle el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, ¿te acuerdas que te enseñaron en primer grado de primaria? El mínimo común múltiplo de los 3 es 180. ¿Ya? ¿Listo? 180 entre 18, así, ¿no es cierto? 180 entre 18, me queda 10 por S, 10S, 180 entre 60, entre 60 me queda 3, 3 por el de arriba, 3S. 180 entre 36 me queda 5, 5 por el de arriba, 5S. Listo, sumamos toditas las S, sumamos las S y me queda 18S, ¿ya? Sobre 180. Ya, mira, 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 tú eres un genio, ¿eh? 18 arriba, 18 abajo. 18 arriba, 18 abajo, se chotea. Abajo me queda 10, una bolita es 10, nada más, nada más. Ese 10 pasa a multiplicar al 1 y por lo tanto me sale que S es igual a 10 graditos, ¿ya? Un problema, ya sabes, típico de conversión de un sistema a otro, de un sistema angular a otro. Igualititito va a venir en el examen final de diciembre a practicar, muchachos, si quieren aprobar el año, si quieres aprobar el año. Problema número 3. Ah, este problema es precioso, precioso. Problema de la Universidad Católica. Problema de la Universidad Católica, chicos. Mira, 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 mira esta exquisitez. Acá dice C menos S. C menos S. Ya sabes, ya sabes. Centesimal menos sexagesimal. Ya elevado, elevado. ¿Eh? Ya este de acá arriba es exponente. Esto es exponente, mis queridos amiguitos. ¿Ya? O sea, acá dice C menos S elevado a la C menos S. ¿Ya? ¿Te das cuenta? O sea que esto es una expresión exponencial, ¿ya? Esta es la base, C menos S es la base, y otra vez C menos S es el exponente. ¿Igual a qué cosa? ¿Igual a qué cosa? Mira, mira el truco algebraico, raíz de 2 a la menos 1, ¿ya? El que está a la menos 1 es todito, todito la raíz de 2, ¿ah? Todita la raíz de 2. Pregunta, calcular la letra S. El mejor problema que hay en problemas de transformación angular. ¿Ya, chicos? ¿Ya? ¿Listo? Comenzamos. Comenzamos. ¿Cuál es el fundamento? Mira, 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 mira. Acá la base es igualito al exponente. La base es igualito al exponente. Entonces, lo mismo tiene que haber en el segundo miembro. Acá, acá. En el segundo miembro también tiene que haber una base igualita al exponente. Ya, eso es lo que vamos a trabajar. En el segundo miembro debe haber una base igualita al exponente. ¿Listo? Ya, venimos por acá. Entonces, transformamos. Mira, mira, mira. Raíz de 2 a la menos 1, raíz de 2 a la menos 1, ya lo invierto, invierto, o sea, lo paso al denominador. Ya sería 1 sobre raíz de 2. ¿Está bien o no? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, el exponente negativo ahora se vuelve positivo, ¿ya? Entonces, hacemos un truquito, un truquito. Esta raíz la agrando para arriba, para arriba. Agrando la raíz. ¿Cómo la agrando? Entonces, sería la raíz cuadrada de 1/2. No pasa nada, no pasa nada mal, ¿ya? Pero la raíz cuadrada de 1/2, raíz cuadrada de 1/2... Acuérdate que el índice, ahí míralo, míralo, el índice de la raíz, ese índice que está acá metido, ese índice es 2, tú sabes que es 2, ese número es 2, ¿ya? Y cuando ese número 2 pasa como exponente, exponente se invierte, este número 2 de acá se invierte si lo pasas como exponente. ¿Cómo se invierte? Se vuelve 1/2, 1/2. ¿De dónde sale este 1/2? Mira, mira, esta es la parte crucial
del problema. ¿De dónde sale ese un medio? Un medio exponente sale del 2 de acá. Ese 2 que está como índice de la raíz, ese 2 ya obligatorio tiene que convertirse ya en exponente, pero invirtiendo, o sea, un medio. Ahora sí, muchachos, ya, ahora sí, ya se dieron cuenta, esta es la base, un medio, esta es la base, y este de acá es el exponente. Como son iguales, igualitos, entonces lo podemos igualar acá, lo podemos igualar, y entonces tenemos que C menos S es igual a un medio. ¿Está bien o no? ¿Listo? ¿Sí o no? Ya esta base C menos S es igual a esta base un medio y este exponente C menos S es igualitito a ese exponente. Listo, muchachones, ahora sí, ¿ya? Entonces regresamos a lo que dijimos en el problema 1. La letra C vale 10K, la letra S vale ¿cuánto? 9K. Y entonces, ahora sí, lo restamos, y me sale que K es igual a un medio, ¿ya? Entonces, si K es igual a un medio, ahora sí, pregunta, ¿qué me quieren hallar? ¿Qué me piden hallar? La letra C. Entonces, para calcular la letra C, ya sabe la fórmula. La fórmula es 10K, ¿sí o no? La fórmula es C es igual a 10K, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la medida en centesimales es proporcional al número 10. K vale un medio, 10 por un medio, o sea, 10 entre 2 me sale 5. ¿Por qué le pongo la G? Porque son grados centesimales. Listo, muchachos. Ya, problema número 4. Otra vez, ¿ya? Un angulito, ¿ya? La letra S, grados sexagesimales. La letra C, grados centesimales, ¿ya? ¿La pregunta cuál es? La pregunta es calcular S. No te olvides que S es la medida en grados sexagesimales, ¿ya? Listo, ya, muchachones. Problema algebraico, ¿eh? Acuérdense que la trigonometría es aplicación de álgebra. Ya, mira esa ecuación, cuidadito, que esa ecuación te puedes confundir, ¿eh? Mira, dice 15, ¿eh? 15 sobre raíz cuarta de S, menos otra vez raíz cuarta de S igual a 2, ¿ya? De esta expresión, ya ahí adentro está la letra S, que queremos calcular, ¿ya? ¿Listo? Entonces comenzamos con la ecuación, ¿ya? Ojito, en esta expresión, ya lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, en primer lugar, hay que darle mínimo común múltiplo. ¿Estamos? ¿Ya? El mínimo común múltiplo, ya en esta resta, ya acá hay, acuérdate que el mínimo común múltiplo es raíz cuarta de S. Ya, esto se escribe acá en el denominador. Estoy dando mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es raíz cuarta de S, porque no hay otro, ya. Entonces, ya, ¿qué sigue? Este raíz cuarta de S de acá abajo, este de abajo, tiene que subir a multiplicar, ¿sí o no? Tiene que subir a multiplicar. Y ahora, tranquilo, mira. Raíz cuarta de S por raíz cuarta de S, ¿ya? ¿Cómo se multiplica? A ver, ¿cómo se multiplica? Raíz cuarta de S, ¿ya? Por raíz cuarta de S es raíz cuarta de S al cuadrado, ¿sí o no? Ya. Esto por esto, como son igualitos, ya esto sería raíz cuarta de S ya al cuadrado. Ya, y si tú lo elevas esto, mira, esto. Si tú elevas esto al cuadrado, a ver, hazlo para que veas, ¿eh? Esto lo elevo al cuadrado, se vuelve raíz cuadrada de S. Ya, y ahora sí, este mínimo con un múltiplo tiene que pasar a multiplicar, ¿ya? Entonces me queda 15 menos raíz cuadrada de S igual a 2 veces, ya subió,
ya subió a multiplicar raíz cuarta de esa. Ya, ¿listo? Ya, entonces, ahora sí, para que veas, este es un problema súper especial que vino en la Universidad Católica. Hay que hacer cambio de variable. ¿Cambio de variable? ¿Qué es eso? Cambio la letra nada más. En lugar de poner raíz cuadrada de S, escucha, escucha, en lugar de poner raíz cuadrada de S, le voy a llamar ahora X, ¿ya? Y entonces acá también tiene que transformarlo. Este acá tiene que transformarlo. Raíz cuarta de S tiene que transformarlo en función de X, ¿ya? En función de X, ¿ya? Entonces, a ver, cranea. Raíz cuadrada de S es X. Raíz cuadrada de S es X. Entonces, raíz cuarta de S. Ya, o sea que tengo que sacarle otra raíz más. ¿Sí o no? Tengo que sacarle otra raíz más. Ya. Entonces, la raíz cuarta de S, ya transformado, raíz cuarta de S sería ¿qué cosa? Raíz cuadrada de X. A ver, ya. Para que sea raíz cuarta, ¿ya? Raíz cuarta, a esta raíz de S, le tienes que volver a sacar otra raíz le tienes que volver a sacar. Por eso que raíz cuarta de S, se transforma en raíz cuadrada de X. Ya, ahora sí, amiguitos, ya hicimos la transformación. Esa raíz tiene que desaparecer. Esa raíz tiene que desaparecer, por eso que todito lo elevo al cuadrado. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Si elevamos todito al cuadrado sería, escucha, cuadrado del primero, 225, más el cuadrado del segundo, listo, menos el doble producto, alto, doble producto del primero por el segundo, 30x, ¿ya? Ahora, esto al cuadrado, papayita, esto al cuadrado es 4, ¿sí o no? ¿4 qué cosa? 4x, porque al elevar al cuadrado, la raíz se chotea. Ahí está, 4x, listo. Ya, ahora sí, muchachos, esta es una ecuación de segundo grado, vamos a darle forma. Ya, 4x con positivo tiene que pasar con negativo, y entonces la ecuación menos 30, menos 4, menos 34, ¿ya? 225 es el término independiente, ¿ya? Y como el 4x ya pasó al primer miembro, acá me queda cero, ¿ya? Chicos, ¿listo? Esto se llama ecuación de segundo grado. Concéntrate. ¿Cómo se resuelve una ecuación de segundo grado? Se factoriza aplicando el método del ASPA. ¿Cómo es el método del ASPA? El 225 lo voy a descomponer en dos números. Ya, el primer número es 25. Ya, vamos con el segundo número, 9. Ahí está. A ver, chicos, escucha. 25 por 9, ya efectivamente 225, ¿ya? Pero si acá le pongo menos y acá le pongo menos, menos por menos es más, ¿ya? Ahora tú dirás, ¿y yo cómo sé que tengo que ponerle menos? Ya, ahí viene la prueba. Ya, esto de acá, se llama el método del ASPA, ¿por qué? Porque se multiplica en ASPA y se suma, ¿ya? Escucha, menos 25x, menos 9x, ya súmalo, me sale menos 34x, correcto, estos son los números, y ahora, ¿qué sigue? Horizontalmente, esto se iguala a cero, ¿ya, muchachones? Entonces, igualamos el menor, x menos 9 igual a 0,
Por lo tanto, x vale 9, ya, alto, 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 x vale 9, ya, pero regresa, acá arriba. ¿Quién es x? La raíz cuadrada de s, viene corriendo, y le devolvemos su verdadero nombre. X es raíz cuadrada de s. X es raíz cuadrada de S, mis queridos genios, igual a 9, para que se chotee la raíz, lo elevo al cuadrado, 9 por 9, 81, y se acabó, mis queridos amiguitos, ¿ya? Último problema, ¿qué cosa es S? La medida del ángulo en sexagesimales. ¿Qué cosa es R? La medida del ángulo en radianes. ¿Listo? Del mismo ángulo. ¿Ya? Dice, pregunta, calcular S. Uy, acá no hay S. Mira. Calcular S, ya, sabiendo que raíz cuadrada de pi sobre R menos 3 medios de la raíz cuadrada de R sobre pi es igual a raíz de 2. ¿Ya? ¿Listo? Y a conclusión, esta R hay que cambiarla en función de S. Ya esa letra R la cambiamos en función de S. Esta letra R la cambiamos, amiguitos, en función de S. ¿Listo? Ya ahora sí, muchachones. Entonces, comenzamos. Ahí está. La fórmula dice S sobre 180 igual a R sobre pi. Esta es la fórmula general, De ahí dices tú, la letra R, ¿a qué es igual la letra R? La letra R en aspita, S por pi sobre 180. Ahora, este valor, muchachones, lo traes corriendo y lo reemplazas acá, ¿Listo? Ya reemplazamos, acá está, mira, ya ves, raíz cuadrada de pi sobre R, este es R, S por pi sobre 180, menos 3 medios raíz cuadrada de R, este es R, ya este parece 5, no es 5, es S por pi sobre 180, ya, y todo sobre pi. Igual a raíz de 2. Ya, listo. Vamos, muchachos. El pipí se chotea. El 180 viene corriendo y se sube. Ya, entonces sería 180 sobre S. Acá. 180 sobre S. Ya, vamos por el otro. Acá dice menos 3 medios. Ya, este pi se cancela con este pi. Se chotea. Me queda 5 sobre 180. ¿Listo? Ah, perdón, S. Me queda S sobre 180. S sobre 180. Ah, trae el otro. Ah, acá está, mira, ahí está. Ahí está, es S sobre 180. ¿Ya? ¿Listo? Ahora sí vamos a transformar esa expresión. ¿Ya? Dice, elevamos todo lo elevo al cuadrado. ¿Y por qué? Lo elevo todo, de todo al cuadrado. ¿Por qué? Porque hay mucha raíz. Acá hay una raíz, acá hay otra raíz, acá hay otra raíz. Y además tú eres un genio. Tú sabes, ¿ya? Entonces, elevamos todo el primer miembro. Acá está, ¿ya? Lo elevamos al cuadrado, ¿ya? ¿Listo? Pero primero hemos hecho un truquito, ¿eh? Escucha. Este tres medios lo tienes que meter a la raíz. ¿Ya? Pero para meterlo, primero lo elevas al cuadrado, ¿ya? 3 al cuadrado, 9. El 9 entra acá arriba. 9. 2 al cuadrado, 4, que multiplica al 180. ¿Listo? Y ahora sí, este 2 al cuadrado primero por 180, 4 por 180, me sale 720. ¿Ya? ¿Listo? Ya, todo listo. Ahora sí, al cuadrado, el binomio. Muchachones, cuadrado el primero más el cuadrado del segundo, ya menos el doble producto del primero por el segundo. Excelente. Ahí está, ya ves, cuadrado del primero, ahí está, ya más el cuadrado del segundo,
¿ya? Y menos el doble producto del primero, este es el primero por el segundo, por el segundo. Y raíz de 2 al cuadrado sería 2, sería 2. ¿Ya, muchachones? ¿Listo? Ya, acá entonces, de estas dos raíces, ya la transformamos en una sola, raíz. Si tú esto lo transformas en una sola raíz, ya, o sea, estos dos quebrados lo pones dentro de una sola raíz, la letra S se va a ir con la letra S, porque se multiplica, ya. Y tú ya puedes sacar raíz cuadrada de 9, es 3, sale como 3, raíz cuadrada de 9, sale como 3, ya. 720 entre 180, acá abajo, me queda 4, y la raíz cuadrada de 4 es 2. Ya, listo, muchachones. Entonces, ahí está, esto es lo que sale, esto es lo que va a salir, ya, listo. Entonces, ahora sí, ojo, pestaña y ceja. Mira. Este menos 2, está multiplicando, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ya acá sería, a ver, acá sería raíz cuadrada de 18, mitad de 18, 9. Mira. Raíz cuadrada de 18, primero lo reduzco. Mitad de 18, 9, ya, 9, y sale como 3, 3 por 2, 6, ya, 6, ahí va un 6. Raíz cuadrada de primero al 8, le saco la mitad, igualito que arriba. La mitad de 8 es 4, sale como 2, ya, listo. Y 7, este 8 se vuelve primero 4, y sale como 2, ya mejor que se vaya con este 2, Entonces acá solamente me queda todo esto de acá es 3, ¿ya? ¿Está bien o no? Ya mitad de 18 es 9, 9 sale como 3, ¿no es cierto? Sale como 3, ¿ya? 8, la mitad sería 4, sale como 2, se va con el 2, ya acá queda 3. Acá queda 3, ¿ya? Este 3, ya todito esto quedó 3, que está con menos y pasa con más, ¿ya? Todo esto es 3, ¿ya? Con menos pasa con más, 2, 5. Ahí está 5, ¿ya? Ahora, mínimo común múltiplo de estos dos, 80S, ¿ya? 80S entre S, me queda 80 por 180. Ahí está, mira, por 180. Otra vez, el mínimo 80S entre 80, me queda S. Por S me queda S al cuadrado. Ya, listo. El que está dividiendo, sube a multiplicar y entonces me queda esta ecuación de segundo grado. Mira esa ecuación semejante, ecuación sasa de segundo grado, ¿eh? Ya igualito que arriba, hay que factorizar. Factorizamos por el método del APA. Este 14.400, lo tienes que fraccionar, descomponer en dos numeritos. Ahí están los numeritos, mira. 360 por 40. 360 por 40 me sale 14.400. No te olvides, método del APA se llama. Menos 360S, menos 40S, lo sumo y me sale menos 400S. ¿Ya? ¿Listo? Esa es la prueba que todo está bien. La prueba que todo está bien es eso, que lo multiplicas en aspa, y después lo sumas y te sale este término que está en el medio, en la voz. ¿Listo? Ya, ahora sí, en forma horizontal, mis queridos amiguitos, ya, sería primero el menor, obvio, S menos 40 igual a 0, por lo tanto, S es 40 grados sexagesimales. ¿Listo, muchachones? Ya, ahora sí nos vamos, al problema número 1. Ya, yo te digo cómo se hace. No te preocupes, ya. Pero concéntrate, ¿ya? Mira. Este 5X más 20 está en sexagesimal, cuidado, ¿ya? Mira. Este 5X más 20, mira la flecha. El problema es la flecha, ¿ya? Este ángulo está girando en sentido
antihorario. A ver, primero convéncete de eso, ¿eh? Ya este ángulo 5X más 20, ya mira la flechita, está girando en sentido antihorario, o sea, contra las agujas del reloj. Ese es el sentido oficial. Todos los ángulos deben girar en sentido antihorario, ¿ya? Y si tú ves un ángulo que gira en sentido horario, simplemente lo inviertes y le aplicas la fórmula, ¿ya? Ejemplo, este angulito que está acá, 40 menos 15X, mira la flechita, ese sí está girando en sentido horario, o sea, en el sentido de las agujas de un reloj. ¿Ya, chicos? ¿Listo? Ya, entonces, como este es el único ángulo que gira en sentido horario, entonces lo tengo que invertir. Esta flecha la pones acá. Cambia de sentido. Ya, número uno, tienes que cambiar la flecha. Y número dos, escucha, tienes este valor, lo tienes que invertir. ¿Cómo invertir? El que está con menos lo transformas en más, y este que está con más se transforma en menos. Ya, amiguitos, si esta flechita tú la pones para acá, entonces a todo este valor le tienes que poner primero un paréntesis, y después acá adelante le pones el signo menos. ¿Ya? El signo menos. Eso es invertir. Traducido al castellano, ya mejor, traducido al castellano, todo este valor, esto se transforma en ¿cuánto? En 15X menos 40. ¿Ya escuchaste? 15X menos 40 es el nuevo valor. El nuevo valor, ¿por qué el nuevo? Porque le acabamos de cambiar de sentido. ¿Por qué le cambias el sentido? Porque los dos ángulos, los dos deben ser antihorario. ¿Listo? Ya, cuando ya cambiaste el signo a este valor, ahora sí, súmalo los dos, ¿ya? Después que ya le cambiaste el signo, súmalo los dos, igual a 180. Y se acabó el problema. Problema número dos, la misma chola. Mira, este es antihorario. 8X, mírale la flecha, ven, antihorario. En cambio, este de acá es horario, es horario. Está girando así. Por lo tanto, es horario. ¿Qué se hace? Uno, le cambio la flecha, la pongo acá abajo, la flecha. Y segundo, al valor, le cambio de signo y le pongo más, ¿ya? Entonces, si la flechita ya la cambiaste y ya la pusiste acá abajo, entonces ahora el ángulo vale 2X positivo. Ya, ahora sí, puedes sumar. 2X positivo más 8X es igual a 180. Problema número 3, ¿ya? El problema número 3, la letra G quiere decir grados. ¿Grados qué cosa? Centesimales. La bolita quiere decir qué cosa. Quiere decir grado sexagesimal, ¿eh? Ya, escucha. Acá tiene grado sexagesimal, acá tiene grado centesimal. Ahí está el truco. Este 1 a la M. A la M significa un minuto. Este es un minuto centesimal. De 100 en 100. De 100 en 100 van las unidades. ¿Ya? ¿Listo? Acuérdate la letra M. Ya, esa es la forma como se escribe un minuto centesimal. En cambio, acá no. Acá dice un qué cosa. Un minuto, pero este es un minuto sexagesimal porque tiene un palito. Un minuto sexagesimal. ¿Ya? ¿Listo? Acá dice 5 centesimales. 5 centesimales. Acá dice 9 grados sexagesimal. Ya. Comenzamos por acá. Ya. Este acá lo voy a transformar, ¿ya? ¿Cómo se transforma? Mira. Esto lo vas a multiplicar por, ¿ya? Para que se vaya la bolita, ahora la vas a poner acá abajo. Acá abajo lo vas a poner, ¿no es cierto? ¿Está bien o no? Acá es por, ya pones una rayita de quebrado,
abajo va, ¿qué cosa? Que va abajo, 9 grados sexagesimales. Acá abajo, ahí abajo, en el denominador pones 9 grados sexagesimales, ¿ya? O sea, 9 con una bolita, igualito que acá, igualito que ese, acá abajo, 9 con una bolita, y acá arriba tienes que poner 10, 5 no hay, 5 no hay, acá tienes que poner 10 con una G encima, ya, se multiplica entonces este quebrado nomás, este quebradito nada más, lo multiplicas por 10 a la G entre 9 a la bolita, ya, eso acá lo redúcelo, esto lo reduces aparte, ya, ya estamos acá. Un grado centésimal, ya, un grado centésimal, esto lo tienes que cambiar, un grado centésimal nomás, el numerador nomás, tienes que cambiarlo por 100, 100, así, pones el número 100 elevado a la M, a la M, ¿por qué? Porque un grado centésimal es 100 minutos, igualito que abajo, 100 minutos, ya, o sea, 100 a la M, ya, acá arriba nomás, eso nomás se cambia, 100 a la M. Y acá dice un grado sexagesimal se cambia por 60 minutos, igualito que abajo, con un palito, arriba pone 60 con un palito. Ahora sí ya se puede reducir todo y te va a salir una de esas respuestas, ¿ya? En el problema número 4, mira, acá dice grado centesimal, ¿sí o no? Acá dice grado centesimal, ¿ya? ¿Listo? Entonces vienes corriendo por acá y vamos a cambiar el pi radian nada más, no te metas con el 4, déjalo el 4 ahí nomás, ¿ya? ¿Ya? El pi radian es la medida del ángulo llano, pi radian medida del ángulo llano. Ya, por lo tanto, lo puedo cambiar por 200 elevado a la G. Ahí estaba el truco. El pi radian, cámbialo por 200 grados centesimales. Listo, nada más. Esto es lo único que cambia. Ya después lo divides 200 entre 4, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo. ¿Cuál es el truco? Pi radian se cambia por 200 elevado a la G. Ya, listo, muchachones. Problema número 5. El teta es horario. Míralo bien. El teta está girando en sentido horario. Así, mira. Convéncete. El teta está girando en sentido horario. Entonces, este teta tienes que cambiarle de sentido. Esta flechita, saca la flechita y ponla acá arriba. Esta flechita tiene que estar acá arriba y entonces el ángulo ya no vale teta, ya no vale teta. ¿Cuánto vale? Menos teta. Y como este es antihorario, ahora sí. Ya, mira, ahora sí. Ahora sí que beta menos teta. Estoy sumando. Beta menos teta igual a 180. Respuesta, la letra A. Problema número 6, ya te lo dejo para ti. Problema número el 230. El 230 es antihorario. El 320 también es antihorario. No le hagas nada. 320 está chévere porque es antihorario. 230 hora, antihorario. O sea que los dos están bien, no le hagas nada. El que malogra todo es la X. ¿Por qué? Porque la X es horario. Míralo bien, convéncete. La X es horario. ¿Y qué hago? Y entonces tienes que invertirlo. La flechita la pones para acá, y el ángulo cambió. Ya no vale X. ¿Cuánto vale? Vale menos X. Ahora ya puedes sumar normalmente con el valor menos X, ¿ya? ¿Qué cosa hay que aplicar acá? Acá hay que aplicar que la suma de todos los ángulos es 360 grados, ¿ya? Problema número 7, 8X es antihorario, convéncete, antihorario, entonces déjalo tranquilo, no le hagas nada. El 2X es horario, mira la flecha, horario, ha venido así, mira, así ha venido, así ha venido, es horario, entonces tengo que hacer dos cosas. La flecha, primero la saco
y la pongo acá abajo. Acá abajo, mira, mira, ya. La flecha le cambia de sentido y el valor también cambia de signo. Ya no es menos 2x. Ahora es 2x positivo. Después que le cambian la flecha, es 2x positivo. 2x más 8x igual a 180. Ya, problema número 8. Este está bien porque es horario. 3x más 30 está excelente porque es antihorario, antihorario. El que malogra todo es este angulito de acá, ¿ya? Este angulito es horario porque está viniendo así, mira, así viene, así viene, así viene. Es horario. ¿Qué os hay que hacer? Uno, la flechita la sacas y la pones abajo, abajo, abajo. Y a este, todo este ángulo, a todo este valor, a todo este valor, le cambia de signo. Le cambia de signo, ya sabes, ¿ah? Le pones un paréntesis, un menos adelante. Es lo mismo que digas, este ángulo se convierte en 6x positivo, menos 30. Es el nuevo valor, el nuevo valor. Ahora sí, sumas este valor, lo sumas con este valor, con el 90 del medio, 90 del medio, igual a 180. Primero cámbiale de signo a estos dos cámbiale de signo. Primero, primero. Segundo, lo sumo con esto. Y tercero lo sumo con 90. Se acabó. Ahora sí, mis queridos amiguitos, ha sido un placer saludarlos. Hoy día no, mañana llevan al cubicol ya los 8 problemas resuelto. No se olviden, solamente van a aprobar el mes de noviembre todos los que entregaron sus tareas de física, geometría y trigonometría. Ya, esos que se paran escapando de la clase, ya no les vamos a perdonar todas esas tareas que deben. Ahora, ahora tienen que entregar todo, todo. Si no, examen final en diciembre, todo el curso. Tienes que dar todo el curso. ¿Eh? Ya, un placer saludarlos, chicos. No se ve la tarea al cubículo. Nada de mensajería, nada de mensajería. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para todos.